como también los puestos de salud de Paraíso, también hace falta. Hacen falta muchas cosas. Era que tuviéramos una universidad para que los abogados salieran de aquí, para que los médicos, ojalá pudiéramos tener la facultad de medicina aquí, a economía agroindustrial se puedan formar aquí y de esa manera podamos tener el futuro de Sabana Larga asegurado. Empezar a soñar en el Sabana Larga del futuro, en ese gran centro agroindustrial que se tiene que convertir, porque para eso se le hizo todo lo que se le ha hecho a Sabana Larga y todo lo que hace falta para que Sabana Larga pueda seguir creciendo y resolver tantos problemas que tiene. El alcantarillado de Cascajal, sí, es verdad, hace falta. Como también los puestos de salud de Paraíso, también hace falta. Hacen falta muchas cosas, pero también hay que reconocer que se avanzó mucho en traer la Universidad del Atlántico aquí a Sabana Larga, para que los abogados salieran de aquí, para que los médicos, ojalá pudiéramos tener la facultad de medicina aquí, para que todo lo que corresponde a economía agroindustrial se pueda formar aquí y de esa manera podamos tener el futuro de Sabana Larga asegurado. La educación es lo más importante. Por eso aquí se intervinieron 8 colegios. En todo Sabana Larga se intervinieron 8 colegios. Todo eso que se hizo es porque sencillamente nosotros necesitamos que Sabana Larga vibre con su inteligencia y que esa inteligencia preparada, capacitada, educada, se convierta en el centro de desarrollo más importante de nuestro departamento. Tuvimos la oportunidad de hacer también el comando de policía. Se hizo también la cancha. Se construyó un SENA con vocación agroindustrial. También se construyó la parte del centro ferial que nos queda pendiente por resolver. En su momento se le hizo una inversión, pero después vemos con preocupación que hace falta tomar una decisión de fondo para que eso se convierta nuevamente, como tú lo dijiste, Gordo, tiene que ser en el sitio donde vive la economía del departamento en su sector agroindustrial, agropecuario. Ahí tiene que haber una feria, una subasta constante, permanente, para que Sabana Larga se convierta en el centro ganadero de todo el país. La vía Palmar de Varela Sabana Larga se tiene que construir, ese se tiene que constituir en el gran corredor donde seguramente se pondrán zonas francas agroindustriales, centros de centro comercial. Y yo la sueño, realmente ahí tendrá todo el poderío en materia de servicios públicos para que podamos tener allí las facilidades de un desarrollo agroindustrial. Ese debe ser, ese es el propósito de esa vía y la tiene que cumplir a cabalidad.